I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memories. All got slipped away into a moment in time, 'cause you was never mine. When we were still changing for the better, one thing was enough. For me, it was enough to live for the hope of it all. Cancel plans just in case you'd call and say meet me before. Tadeo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias Okay. por participar de mi proyecto, por estar aquí. Sí. Yo estoy muy feliz. Gracias. Me estoy muy feliz yo también por ser parte de tu proyecto. Yo creo que es muy importante y pues vamos a empezar. Sí, entonces hoy vamos a hablar de una canción de Taylor Swift que se llama Agosto en español. Okay. Y bien, es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift. Yo voy a poner ¿cómo digo? Un pedacito de la canción. ¿Hay esta palabra en Sí, español? un perfecto, un pedacito. Ok. ¿Puedes escuchar? Sí, Like a bottle sí. of wine, 'cause you never Sí. Sí, pues. Entonces, es una canción de uno de mis álbumes favoritos de Taylor que se llama Folklore. Y fue un álbum que salió en la pandemia, en el medio de la pandemia, junto con otras canciones muy hermosas. Y la canción cuenta esta historia de una persona. En realidad, todo el álbum, este álbum que se llama Folklore, es un. En español hay la expresión triángulo amoroso. Sí, el triángulo amoroso, cuando hay tres personas involucradas dentro de una relación, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, las canciones de este álbum, Taylor escribió desde el punto de vista de tres personas que Okay. están involucradas en este triángulo amoroso. Entonces, Oh. para mí es muy interesante ver eso, porque cuando, por ejemplo, esta canción, Agosto, es desde el punto de vista de una chica que se enamora por un cierto tiempo, ¿no? Está en una relación con este chico por un tiempo, pero después se acaba. Ella siempre, entonces ella dice siempre, tú nunca has sido mío, lo Claro. sabía, cosas así. Sí. Entonces, después, nosotros hablaremos en el futuro de una canción que es cuando este chico se arrepiente, Arrepiente, sí, arrepiente. arrepiente de esa relación y vuelve a su exnovia, a quien dejó Oh. para estar con la persona de agosto. Sí. Entonces, porque cuando tú escuchas la otra canción que se llama Betty, Betty. Betty, es fácil. A veces nosotros siempre queremos adoptar un punto de vista. Entonces Sí. pensamos en la persona con quien él trajo Betty, que era una persona mala, pero no, pero era una persona con sentimientos que le amaba. ¿Hay sentido en lo Sí. que digo? Sí, tiene totalmente sentido, tiene totalmente sentido. Yo entiendo lo que dices. Y claramente, como tú decías, las personas van a tomar un punto de vista diferente, dependiendo de cómo lo vean. Sí. Muchas veces los triángulos amorosos son muy difíciles, y sobre todo cuando eres joven. Cuando eres joven, es muy difícil controlar ese tipo de situaciones. No hay Sí. experiencia. No hay experiencia. Sí. No, sí, yo sé que es difícil para todos. ¿Sabes? Esta canción, hay una parte que quería comentarte, pero antes quiero presentarte a mi gato. Ah, ¿qué es Taylor, by the way? A propósito. Oh, okay. Se Sí. llama Taylor. Se llama Taylor. Okay. Es un Wow. bebé que Wow, muy bonito. quiere atención. Gracias.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? ¿El gato o yo? Sí. El gato, el gato, el gato. El gato o la gata. A meses, tiene, ella tiene quizás 5 o 6 ahora, algo Wow, así. es una bebé, Es una una bebé. bebé, es una bebé. Sí. Taylor, sí. Muy bien. Sí, pues yo quería comentarte de una parte donde está. Pero puedo vernos perdidos en el. Pero puedo vernos perdidos en el recuerdo. Agosto se convirtió en un momento en el tiempo, porque nunca fue mío. Y puedo vernos retorciéndonos en sábanas. ¿Sábanas? ¿Es eso? Sábanas, sí, ¿Sábanas? sábanas son como blankets, creo, en Sí, inglés. sí, sí. Sí. Agosto se acabó como una botella de vino porque nunca fuiste mío. Sí, eso me hace pensar en cosas que yo ya viví y cómo a veces las cosas se pierden en los recuerdos. Sí. Es como las relaciones se pierden. Pero es una sensación interesante de empezar algo, pero ya sabiendo que no es tuyo, que no puedes tener aquello, ¿sabes? Sí, sí, Yo no sí. sé si a ella le faltó amor propio o qué, pero a veces las personas no pueden evitar las situaciones, pero es una situación muy desesperadora. Cuando, no sé si tú has vivido eso y no precisas decirme porque es quizás muy personal, pero yo ya, Sí. ya Y viví. Dime. es muy como íntimo, ¿no? Son cosas íntimas, Sí. personales. Yo creo que en este caso hablar sobre la posesión de una persona son palabras muy profundas, porque las personas son únicas. Ellas tienen su Sí. propia vida. Nosotros no podemos controlar a las personas, ¿verdad? Claro. Sería difícil decir, esta persona es mía, Sí, porque no sí. es posible. No, no, claro, no es posible, pero sí, pero hay indicaciones, ¿no? Cuando tú estás en una relación de pareja o no sé, hay indicaciones de que el otro te quiere, pero cuando es todo muy en el aire, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, tú no sabes lo que se pasa, hay una sensación de. No sé, por ejemplo, en la canción, cuando ella dice, yo leigo para ti, cuando ella dice, back when I was, yo necesito la traducción, donde puse, cuando todavía estábamos cambiando para mejor, querer era suficiente, para mí era suficiente, vivir por la esperanza de todo, cancelando mis planes en caso que llames y digas, encuéntrame detrás del centro comercial. Entonces, esa sensación de esperar sin saber cuándo, si va La a pasar esperanza. la esperanza, va a pasar, no va la ansiedad, que es vivir algo así, ¿no? Es interesante y triste al mismo tiempo. Sí, una de mis favoritas. Son como una nube de emociones, ¿no? Abrumadora, de qué está pasando, la incertidumbre, la esperanza de tal vez sí, tal vez no. Sí. Yo creo, yo creo. Por ejemplo, hablar de cosas que todavía están en el aire Sí. nos da incertidumbre. Tal vez puede ser cierto, tal vez no lo es. No Sí, sabemos. sí, sí, sí. Sí. Es una canción que me gusta mucho. Yo ya perdí las cuentas de cuántas veces la toqué en la guitarra o la escuché. Si tienes algo para ti en esa canción que se destaca, que te hizo pensar en algo. En este caso, yo creo que lo que más me llama la atención es cómo nosotros
nos obsesionamos, ¿no? Por algunas relaciones. Yo no soy una persona que se sienta muy obsesionada por las relaciones, por una persona. Yo tengo sentimientos, como todos, pero mi sentimiento... Sí, pero... pero mis sentimientos no son tan fuertes en ese sentido. Sí. Creo yo que soy más analítico y los sentimientos para mí están en un segundo plano. Desde mi punto de vista. Por eso me llama mucho la atención, porque la ola de emociones que las personas llegan a tener con este tipo de canciones, muchas veces yo no la siento. Y soy sincero. Sí, me gusta. Pero ¿sabes qué? Yo tuve una estudiante hace muchos años y ella me dijo que ella, ahorita no voy a recordar la definición de sexualidad. Yo creo que era sexualidad que ella tenía, pero no me acuerdo, pero me acuerdo de cuando ella me dijo, yo busqué en internet porque pensé que era muy interesante. Era, no sé si era aromántica. Hay una situación que es... Hay personas que son asexuales. Eso es una cosa, pero no significa que personas asexuales no pueden enamorarse. Pueden, claro. Pero o las personas pueden ser sexuales, pero no enamorarse. Pero esta estudiante era los dos, asexuales y aromántica. Si no estoy equivocada, era el termo, aromántica. Entonces, a ella las relaciones no tenían el peso que tenían para las otras personas. No es que a ella no, yo le pregunté muchas cosas como, ¿te gustan tus papás? ¿Te gustan tus amigos? ¿Te gustan mascotas? ¿Sientes algo? Porque yo pensé, ¿qué es eso? Es algo muy diferente, es una persona, no sé, un sociópata, algo así, pero no. Es solamente que las relaciones no son así importantes. Claro. No sé si es el tuyo, pero quizás... Suena muy interesante. Por ejemplo, a lo largo de mi vida, las relaciones con amigos que yo he formado no han sido tan cercanas. Normalmente los amigos que yo tengo son como compañeros de clase, no amigos muy cercanos de vamos a restaurantes, vamos al cine, solamente vamos a la escuela, trabajar. Y es todo. Yo creo que sí es necesario tener relaciones estrechas con pareja, con amigos, con familia. En mi caso, yo creo que las relaciones más fuertes que tengo es con mi familia. Interesante. Es lo más importante para mí, mi familia. Hablando sobre lo romántico, el romanticismo, es más difícil para mí porque... nunca he tenido una relación romántica seria. Entonces, todavía no logro conocer con precisión lo que es el amor, por así decirlo. Más que el amor de mi madre. Oh, sí, interesante. Quizás sea una cuestión de tiempo, pero quizás sea... ¿Cuántos años tienes, si me permite? Tengo 20 años. Ok, sí, eres joven todavía, sí, yo también, tengo 32, pero me considero joven, pero puede suceder, puede no suceder, pero no importa, no creo que la vida, a veces las personas ponen mucho peso en eso, ¿no? En tener una pareja, casar, como si eso fuera la vida. Sí, para las personas que quieren tener hijos, tener cosas así, pero sí, es bueno, pero... Entonces tú no sentiste nada con la canción. Ay, la canción es muy bonita. La canción es muy, vamos a ponerlo en términos de melodía, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo en términos de melodía. El fragmento de la canción que escuchamos juntos fue muy bonito. Sí. La melodía fue muy bonita.
En cuanto a la letra de la canción, hay cosas que yo no logro comprender muy a profundidad, Sí, ¿verdad? Los sentimientos, los sentimientos. no, pero hay sentido. Si tú nunca has vivido la ansiedad de esperar una llamada y Sí. cancelar tus planes esperando, esta ansiedad no es buena, no la recomiendo, pero yo entiendo no relacionarse por nunca haber vivido algo así. Pero me pongo en el papel, ¿verdad? Como la Sí, empatía, tal vez. Me pongo en el papel de la persona que cuenta la historia que tuvo con esa relación. Y yo digo, sí hay como una conexión que te hace a ti tener ansiedad por recibir una llamada o incluso hasta cancelar cosas que para ti son importantes. Y me pongo en su lugar y digo, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación, verdad? ¿Qué haría yo en esa situación? sí. Y primero pienso, ¿cómo llegaría a esa situación? ¿Cómo llegaría primero? Y esa es la más complicada, la pregunta más complicada. Sí, no, la arte que se manifiesta a través de la música, cosas, no, es lo que te hacen sentir, no hay que, sabes, a veces cuando tú miras, no sé, un cuadro, se dice cuadro. Cuando Cuadro. tú miras un cuadro, yo no sé qué experiencias una persona tiene que tener en tu vida para admirar un cuadro, para admirar cualquier cosa en la vida, ¿sabes? Claro. Es lo que te hace sentir y no hay que sentir más, no sé. Es el las experiencias que tú tienes en la vida, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un museo de arte y vemos un cuadro que representa una experiencia que nosotros ya hemos tenido en el pasado. Al momento de nosotros observar ese cuadro y recordar nuestras experiencias que tuvimos en el pasado, nos hace volver a sentir aquellas emociones, sentimientos que tuvimos antes, ¿verdad? Creo que ese es el punto. Como yo no he tenido todavía esas experiencias o esos sentimientos, para mí es difícil entender un poquito. En tu caso, como tú has tenido, me dijiste, experiencias Es similares. unfortunately, no quería. Desafortunadamente, Desafortunadamente, no desafortunadamente. es que yo estoy org No, 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 sintiendo no. orgullo. Sí, no, no, no. No, no, no. Pero sientes emociones que yo no comprendo. Sí. Porque tus experiencias, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, hablamos mucho de esta canción. Sí, ¿Tienes mucho. algo que acrecentar o tienes algo que decir antes que nos vayamos? Pues lo único que puedo decir es que fue una canción con una melodía muy bonita y estoy esperando a escuchar la melodía de la segunda canción. Yeah, Muy muy bien. bien. Muchas gracias, Adeo, por participar. Te veo Bueno. en la próxima canción. Perfecto, muy bien. Hasta luego, entonces. ¡Se limpia!